Vale, pues como ha comentado Mika, esta región de Twitter Scheduler, mi nombre es David y mi tutor ha sido Pachi, Francisco Cortázar. Comenzamos. Me llamo David, como os he comentado, este es mi Twitter. Por si tenéis que hacerme cualquier consulta, cualquier duda, pues ahí tenéis mi contacto para lo que necesitéis. Trabajo en Cairo Digital Solutions y trabajo como backend developer en las tecnologías que veis ahí, básicamente Spring, JUnit, Docker, Solar, MariaDB y bueno, en este tipo de tecnologías. Vamos a ello. Me va a venir bastante bien la presentación anterior porque mis compañeros Andrea y Juanma hemos usado el mismo tema, pero yo, al ser solamente una persona, pues la aplicación que he hecho no tiene tanto alcance. Solamente ha sido sobre la red social de Twitter y solamente lo que he hecho ha sido crearme una cuenta directamente y para no meterme con muchos usuarios, pues simplemente todo lo que hago opera sobre la misma cuenta. Pero al fin y al cabo lo principal es demostrar el uso de Feature Toggles y Branch by Extraction y en una aplicación Java con Track Based Development. Y me he apoyado en esta pequeña aplicación de planificadores de tweets usando una arquitectura hexagonal y Domain Driven Design. Vale, ¿en qué fase de desarrollo he partido el proyecto? Pues básicamente en tres. Primero me centré en preparar el desarrollo, que se centró básicamente en preparar toda la infraestructura, toda la parte de integración continua y despliegue continuo para tener todo preparado. Y una vez listo, pues ya pasé al diseño y la implementación de una fase inicial de la aplicación. Y una vez que ya tenía una aplicación estable, pues ya hice un par de features a través de Feature Toggles, pues para ampliar, darle más funcionalidad a la aplicación. La parte de CI/CD que correspondería con la primera fase de desarrollo, pues consistía en que yo desde mi rama de main que tenía, solamente he usado la rama main, no he usado pequeñas ramas para apoyarme en Track-Based Development y también como estaba yo solo, pues para no darle más complejidad al proyecto. Y cada vez que hacía un commit, pues ejecutaba una acción de Git Fat Actions, se ejecutaba y desplegaba en Heroku. En la parte de abajo veis el workflow, el detalle, la ejecución, que básicamente consistía cada vez que había un push a la rama main, pues primero se ejecutaban los tests de integración y se construía la aplicación. En caso de ser satisfactorio, pues ya se publicaba y se desplegaba en Heroku y luego aparte en paralelo también se publicaba en su repositorio de Docker Hub. Luego aparte, y esto se lo debo a Mitchell, gracias por la sugerencia, pues también le hice un pequeño smoke test que simplemente comprobaba que una vez desplegada la aplicación, pues consultaba pues a ver si realmente estaba desplegada correctamente. Consultaba un endpoint y analizaba la respuesta y si era lo esperado, pues devolvía el OK y así de esta manera no tenía ni preocuparme si el despliegue había ido bien o no porque ya directamente me lo decía el action. La arquitectura de la aplicación, pues he seguido una arquitectura hexagonal que a grandes rasgos pues se divide en tres capas principales, en el dominio, la aplicación y la infraestructura. En el dominio es donde está toda la lógica de negocio, es agnóstica de todo, tiene esa agnóstica de la tecnología y es donde pues, tenemos las entidades, los repositorios, la lógica de negocio al fin y al cabo. Por encima tenemos la capa de aplicación, que es donde se implementan los casos de uso, pues, por ejemplo, publicar un tweet. Y luego por encima de ello tenemos la capa de infraestructura, que es donde realmente se proporcionan los medios a los casos de uso pues, para que se pueda implementar. A este tipo de arquitectura también se le llama de puertos y canal y adaptadores, que la aplicación sería los puertos y la infraestructura a los adaptadores. Este es un diagrama de la aplicación como está una vez desplegada en producción. He usado también Heroku pues, por la capa gratuita que tiene, pues, que nos permite desplegar aplicaciones y aparte también pues, tiene incluido en la capa gratuita el uso de una base de datos Postgre. El Twitter Scheduler expone una API a Internet, una API REST, que escucha y en base a eso pues, persisten los tweets en la base de datos Heroku y una vez que llega, cuando el usuario desea que se publique en base a una fecha, pues la base del Twitter API pues, se publica en la red social Twitter. Esto, como también como han hecho mis compañeros, pues el tema del planificador, pues tengo una tarea que cada 3 minutos chequea los tweets que hay pendientes y en caso de que se cumple la condición de que sea en ese periodo de tiempo, lo publica o bien sea, si es anterior en el tiempo, queda alguno pendiente, también los publica. Este es el dominio de la aplicación, muy sencillo. Básicamente, tú puedes crear tweets pendientes de publicar
y luego hay pues tweets que ya están publicados realmente en Twitter. Esta es la diferencia principal. Al principio, para poderlo hacerlo después, al principio solamente publicaba tweets de solamente texto, no se podía incluir imágenes. Y bueno, pues el tweet pendiente pues básicamente tiene pues un ID, el mensaje que quieres poner como tweet, cuándo lo quieres publicar y simplemente, bueno, pues cuándo se ha creado. Y el tweet, una vez ya publicado, pues básicamente tiene pues la misma información, aparte de la URL que ya puedes recoger el tweet publicado, y también pues hay dos fechas, porque realmente una es cuando quieres que se publique y otra es cuando realmente se publicó. Este es una pequeña pantalla de la REST API que expone, que también he usado OpenAPI para documentarla y poder probar, que básicamente, pues como veis, un mensaje de index para comprobar que la aplicación está bien, y luego pues de los dos agregados que hay, pues en la parte de pending, pues para gestionarlo, para obtener todos, crear uno nuevo y eliminarlo. El scheduler, que te devuelve la información de si está activo o no, eso se puede activar o desactivar, y luego pues una gestión de los tweets que se han publicado, pues consultarlos simplemente, no permito eliminarlos, con consultarlo será suficiente. Bien, esto es la primera parte de la aplicación, que digamos, esto era lo que hice como primera versión y ya es un entorno estable. A partir de ahí voy a aplicar pues feature toggles y branch by abstraction para hacer dos pequeñas funcionalidades. La primera de ellas es publicar tweets bajo demanda. Es decir, aunque yo haya publicado un tweet que quiero que se publique en 2 meses, por ejemplo, pues por necesidades puedo quererlo publicar ya. Pues abrir un endpoint que lo pueda hacer. Vale, pues simplemente un cambio en el dominio, pues tuve que indicar el tipo de publicación que tiene ese tweet, que básicamente podía ser o bien planificada o bien bajo demanda. Aquí he puesto una comparativa de cómo se demuestra con cada commit que yo hacía a GitHub, pues cómo se produce un despliegue en Heroku. Se pueden ver por cada commit que hago, pues hay un despliegue, coinciden las fechas. Y en todo momento ha estado funcionando. Una vez hecha esa parte, hice la parte de tweets con imágenes, que básicamente consistía en poder incluir una o varias imágenes en el tweet que queremos publicar. Para facilitar, porque iba bastante justo de tiempo, la idea era, pues, lo que han hecho mis compañeros, de poder usar pues algo como Amazon S3 para poderlo tenerlo alojado en la misma aplicación. Pero bueno, por tiempo simplemente pues he proporcionado la URL del recurso de la imagen que ya estaba en internet y así no tenía que preocuparme por guardar. Vale, esto influye otro cambio en el dominio que, como veis, pues, bueno, pues tengo que incluir las imágenes. Pues también me he creado pues tanto para el pending tweet como para el tweet, pues las imágenes con la información. La imagen del tweet, pues he guardado el tweet ID y aparte, bueno, pues características como el tipo de la imagen, el tamaño, la anchura, altura y demás. En el pending, solamente con guardar el ID y la URL del recurso, pues era suficiente. Y ahora voy a hacer una pequeña demo donde voy a juntar un poco las dos partes. Sí, vamos. Vale, este es el repositorio. Que os enseño las actions. Aquí podéis ver, bueno, los últimos commits, si os fijáis, bueno, se actualiza la documentación, pero se ve en todo momento cómo ha ido bien. Aún así, pues hay dos, porque como somos humanos nos equivocamos, pues en todo momento ha ido funcionando, pero por ejemplo, aquí falló porque en los ficheros de configuración de la base de datos, pues no subí todos y los test fallaron. Entonces, pues, me previno de meter ese fallo en producción. Pero bueno, lo arreglé y siguió funcionando. Cualquier deploy de los que ha ido bien, pues aquí se ve el flujo de la aplicación, pues como primero se ejecutan los tests y luego se publica en Heroku, en Docker Hub, y por último los smoke tests para comprobar que funciona correctamente. Bien, la parte del API de Swagger, pues, antes he creado ya un tweet pendiente, que si consulto los tweets que hay pendientes, me dice que hay uno, ¿vale? Aquí si vemos la cuenta que me he creado para el proyecto, pues el último que hay es este, del día 14 de diciembre, que es esta imagen, y ahora lo que voy a hacer va a ser publicar este que tiene el ID 10, pues creé un nuevo endpoint, lo pruebo, es el 10, lo ejecuto
Vale. Ya me dice el Tweet ID que tiene. Si me voy a los que hay pendientes de publicar, ya me sale que no queda ninguno. Y si vamos a la cuenta y ejecuto, pues podemos ver la imagen que se ha publicado hace 17 segundos. Vale, de hecho también si vamos a la parte de los tweets, pues si obtengo todos, me sale la información del tweet. A ver, voy a hacer un poco más grande para que lo vean mejor. Vale, este es el último, el del Oceanic Manta Ray. Y me sale que el tipo de publicación ha sido bajo demanda. Aquí, como podéis ver, y que se ha publicado. Vale. Luego también otra pequeña diferencia de mis compañeros han usado Feature Flag por Java y yo he usado otra que es Toggle Z, pero vamos, que se basa en lo mismo. Aquí, por ejemplo, he habilitado el scheduler, pues de esta manera lo puedo habilitar y deshabilitar. Normalmente esto lo he dejado aquí para poderlo enseñar hoy porque en las features previas pues las he ido añadiendo aquí para activarlas y desactivarlas, pero a medida que iba implementándolas, pues las he ido quitando, pero así se queda visible el uso. Y por último también, pues en Heroku, bueno, pues si vemos todas las actividades, pues se puede ver que se han ido desplegando. Si vemos el último, que fue hace 3 días, concretamente 14 de diciembre, llevamos aquí, pues se ve que también fue eso, el 14 de diciembre, cuando fue el último y se ha ido desplegando. Vale. Y con eso termina la demo. Por último, ya como conclusiones, pues me ha venido muy bien tener listo la parte de integración continua y despliegue continuo primero, pues para poder así primero ya irlo desplegando y tener ya esa parte hecha, porque si no hubiera sido un caos tener que probar y esa parte me ha permitido avanzar más rápido. Los tests, pues tanto los unitarios de integración y los smoke tests me han venido muy bien. No puedo hacer todos los que quisiera, pero bueno, al fin y al cabo importa la calidad que tengan. Cuanto más se puedan hacer mejor, pero sobre todo, si no da tiempo a hacer muchos, pues que sean interesantes, importantes también. También un poco relacionado con lo que han hecho mis compañeros, de primeras yo normalmente trabajo con GitFlow, entonces tener solamente todo en main aplicando TBD, por el primero da un poquito de miedo, tanto que primero tengo un entorno de pruebas, por ejemplo, así tengo un repo paralelo en mi cuenta personal y era donde fui metiendo pues, bastantes cosas y una vez que ya tenía, era donde hacía pruebas y luego ya lo pasaba al bueno, lo pasaba limpio, ¿no? Cuando pasábamos apuntes, pues esto igual. Pero la verdad que sí me ha ayudado bastante poner ese reto aparte. Como conclusiones también, como Transverse Development, pues es importante pues, tener la infraestructura de desarrollo para poderlo aplicar y también influye bastante en el nivel de madurez del equipo. Pues no es algo trivial aplicarlo si requiere conocimientos avanzados, pues, tanto en diseño como para poder aplicar filtros todos y Branch Extraction. Y también como control de versiones, pues por ejemplo, si queremos aplicar técnicas como Cherry Pick. Y referente a la arquitectura hexagonal y el Mind Driven Design, pues yo creo que compensa en grandes proyectos, pero muchas veces no por algo que esté de moda que no lo aplicar en todos sitios, porque realmente mete un grado de complejidad. Muchas veces, si el dominio no es muy grande, pues simplemente pues, con modelo vista controlador podemos tener perfectamente cubiertas nuestras necesidades y no nos liamos en exceso. Y en caso de que nos metamos con ellos, si está bien diseñado, ayuda a escalar y facilita los cambios, pero tiene que estar bien diseñado. Y referente también a Heroku, pues yo he usado la capa gratuita, y entonces pues tiene sus limitaciones. Por ejemplo, la primera prueba que hice, que fue simplemente porque he usado Screen Actuator para, por ejemplo, para preguntar por el commit ID que hay desplegado, o si la aplicación estaba funcionando, que es como funciona el Smoke Test. Pues simplemente con una aplicación Spring vacía, simplemente con el Spring Actuator, ya me daba un aviso de que me pasaba la memoria. Pues me salía 550 megas, una cosa así. Y la capa gratuita de Heroku está 512. Me salían fallos de error en el log, pero la aplicación funcionaba. Entonces, seguí. Y luego también tiene la pega, entre comillas, de que si no tiene tráfico web, la aplicación en 30 minutos se apaga. Y también el límite de conexiones a base de datos te permite 20 de la capa gratuita, simplemente ejecutando los test de integración.
ya se los comía. Entonces, una propiedad de Spring lo limité a una conexión a la vez y con eso me funcionó. Entonces, bueno, para casos así, como pruebas de concepto, aplicaciones que necesiten pocos recursos y no críticas, pues creo que es muy interesante, pero si queremos ya algo más, pues hay que explorar otras opciones o bien pasar por caja. Y como trabajos futuros a este proyecto, pues yo lo he hecho en la parte de Java con Spring, pues podría hacer en Node, exponer nuevas APIs como GraphQL, gRPC o con colas como Kafka o con Rabbit. Poder implementar, usando esto como base, aunque es bastante costoso, pero bueno, usando arquitectura hexagonal, pues hacer una implementación CQRS, separando comandos y queries en la gestión. Y luego también, pues lo que han hecho mis compañeros antes, almacenamiento de recursos en la nube, pues como Amazon S3 o Google Cloud Storage, o cualquier situación así. Preguntas. Muy bien, David. Muchas gracias por la presentación. Muy buen trabajo. Yo creo que es muy interesante, sobre todo por esto, porque creo que habéis aplicado en end-to-end muchas de las cosas que hemos visto en el máster, ¿no? Y eso ayuda a reforzar los conocimientos y ayuda también a ponerlos más en práctica, más allá de las pequeñas practiquitas semanales que estaban muy, muy, muy guiadas. No eran fáciles, pero estaban muy guiadas y yo creo que aquí también es interesante que lo apliquéis, ¿no? Me ha resultado curioso lo que decías del repositorio para sucio, ¿no? Entonces, quiero que lo desarrolles, luego le dejo a Michi ahí que te pregunte, pero a ver, cuéntame. ¿Por qué te daba miedo el repositorio de verdad? No, pues simplemente, pues a ver, y al final intenté no fallar nunca y al final la última feature la lié un par de veces, porque intentaba dejar todo limpio. Entonces, claro, hasta que tenía dudas de poder si iba a ir bien o no, pues para no ensuciar con muchos commits y tener ya un poco las ideas aterrizadas, pues sí que usé este repositorio, sobre todo al principio luego ya la cosa fue más... Sí. Vale, un poco lo que decía Andrea antes, ¿no? Que al principio era todo como un caos, o sea, ¿no? Paradigma, y luego ya, pues, la cosa marcha y ya te acostumbras, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, también se gana mucho porque lo bueno que tiene TBD es que, claro, en cualquier momento, bueno, y así tal y como está puesto, que antes se despliega, no te tienes que preocupar. Yo normalmente en el día a día, pues, hoy toca hacer release, pues venga, claro, sácate la rama, valida y demás, de esta forma ya lo sacas. Entonces, va automático. Coger velocidad, está muy bien. Muy bien, pues te cedo la palabra a Michel para que te comente. Bueno, me sumo a las felicitaciones. Como dice Mika, es otra vez un trabajo, ¿no?, que recorre todos los puntos del máster. Entonces, todos los profesores nos quedamos contentos porque vemos una parte, ¿no?, de lo que damos en el trabajo. Creo que has hecho un sistema de CI muy, muy, muy completo, llegando incluso a las pruebas que verifican, ¿no?, que estas pruebas de humo que has hecho al final, que la aplicación se ha lanzado. Una lástima no haber visto que fallara alguna vez, ¿no?, y que viéramos su utilidad, pero creo que sí que has mostrado algo muy interesante, y es a veces haces cambios y estos cambios no funcionan y tienes que meterte, ¿no?, en el código, arreglarlos, porque el CI te ha dicho ojo que has hecho algo mal. Entonces, me alegro mucho de verlo. Bueno, la memoria, tampoco voy a meterme mucho en ello, pero has hecho una muy buena descripción técnica y sobre todo se ve muy bien la evolución que ha tenido la aplicación y el uso que le has dado a estas feature toggles. Igual que he mencionado que los anteriores compañeros tenían una batería de test muy amplia, digo lo mismo con David, 130 test para esta aplicación. Los he visto muy por encima, pero sí que están bastante trabajados. Mi principal pregunta venía en la parte de TBD, porque claro, en comparación con tus compañeros, que ellos han sido dos, al ser tú uno, digamos que no has tenido la oportunidad de pegarte con los cambios de otra persona. Entonces, no. ¿Crees que se ha visto limitado o has aprovechado muy bien, siendo una sola persona, este tema? Sí, a ver, cuando se presenta el escenario que tú comentas, que yo digamos que sabía muy bien los pasos que iba a dar y los tenía claros. Y metiendo a otra persona de por medio sí que hubiera sido más complicado, ¿no?, de gestionarlo y de llevarlo a cabo. Pero con una persona, digamos que esa parte ha sido más sencilla. Sí, digo, que has perdido un poco la experiencia de pegarte con los cambios del compañero, quiero decir, en esto. Sí, sí. Pero bueno, a veces no queda otra. Y de hecho, claro, como decía Mika, me ha extrañado un poquito lo de que hubiese dos repos, porque eso, sobre todo en la memoria, me había descolocado un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, como ya se lo ha respondido a él, vamos a dejarlo ahí. Y por último, claro, yo en la memoria estaba leyendo que decías que el Heroku estaba limitado a 20 conexiones simultáneas y decías que era porque varios test unitarios accedían a la misma base de datos y me explotó la cabeza. Y ahora veo que la presentación, digamos que sí has mencionado que son de integración, así que sí.
pues tengo que revisar la memoria porque a lo mejor he metido la pata ahí. Claro, entonces me han sonado las alarmas de, ojo, test unitarios en producción accediendo a base de datos, ¿no? Es como todo lo que puede estar mal está mal. Y digo, ojo, creo que debe ser un pequeño mismatch en el tipo de test, ¿no? Y es de integración. Perfecto, perfecto. Vale, no, simplemente que me había llamado la atención eso. Entonces, ¿ejecutabas test de integración aparte del smoke test en producción? Sí, en el workflow del CAD Actions sí que utilizo, sí, ahí corren los test unitarios, luego ejecutan los test, sí, eso es. Sí, bueno, pero realmente lo que hace es comprobar la conexión en uno de los test. Vale, vale, no, como decías que hacían, que se pasaba de conexiones, es decir, que hacía 20 conexiones, ahí se corrían varios test a la vez contra la aplicación en producción. No debería, pero cuando ejecutaba los test unitarios utilizando las credenciales de la base de datos para comprobar simplemente levantar el contexto de este, vale. Hacía comprobaciones y ya con eso ya se conectaba, o sea, se pulía el pool de conexiones. Vale, vale, no, que tal y como está la memoria tenía yo mis dudas, ¿no? De por qué había pasado ese problema y cómo habías llegado a esa limitación. No me entretengo más, muchísimas gracias por tu presentación, David. Y le paso el testigo a Mika. Muy bien. Gracias, David, por la presentación. Gracias por el trabajo.